Cheguita y gana. Aquí estamos con Chelolore. ¿Qué se iba a elegir? Yo no sentía el dedillo con Chelolore. Aquí estamos. Voy, agárreme el micrófono. Ya está. Este es el Voy. Un año y medio de punto fijo en Londres, weón. Mientras estuve preso. No me dejaban ir al baño solo, coche, no. Me encariñé con el weón, me lo saqué de Chile. Ahora, el goma que tengo acá, señor. Tome hoy. Aquí está. Y todo esto fue, señores, porque yo partí a Londres en una misión diplomática secreta militar que no se puede revelar porque es secreto militar. Pero se lo voy a contar a usted, amigo, mira aquí. La misión que yo fui a cumplir a Londres, que yo con la Margaret Thatcher... ¡Buena la guerra! ¡Buena, buena, buena! Como hierro va la cuestión. ¡Buena! Entonces yo la primera semana no estaba pasando bomba en Londres. Y me acuerdo que me voy con la Margaret a un pub. Y nos metimos reservado. Y yo ahí a la vieja la tenía igual que una enredadera pegada en la pared. Haciendo soberanía. Sólido, menesante, agresivo y audaz. Papá. Y está en lo mejor dándole guaraca y ahora. Y me vienen a apuntar la espalda con Chelolor igual que al Chino Río. Y ahí van a un lado que conejo de mago. Me llevan al Bridge Hospital y me operan. Y después, señores, me saldrán de London Clinic. Y ahí empezó el hueveo hasta el día de hoy, señores. Y me toman preso por culpa del garzón, que por ahí sé que anda atendiendo a los artistas en el casino de acá. ¡Apareciste, Sevilla y maldad! Oiga, más respeto, ¿eh? ¡Hueón malo! Ojalá si algún día viajáis así, que te toque compañero viaje en Chino Río y te meta a conversa, weón. Te tengo una bronca con Chelolore. Ojalá, si llegáis a Chile, te debemos jugar fútbol y le caigáis mal al bombaleo. ¿Y de qué me acusaste realmente, bro? ¿De qué me acusaste realmente? Chelolore. Gracias. ¿De qué me acusaste realmente? Oiga, para que usted sepa, por más de 25 años he sido jefe de servicio en el Hotel O'Higgins. En una ocasión usted llegó ahí a comer con unos señores. ¿Hizo perro muerto? Se fue sin pagar la cuenta. O sea, ¿me acusáis de hacer perro muerto? Así es. Yo te voy a explicar. Hace 25 años atrás llegamos 4 a comer al Hotel O'Higgins. Los otros 3 se fueron yendo de a poco, uno por uno. Yo me quedé hasta el final y por eso cargáis la cuenta conmigo, Sevilla y Maldad. Mire, no voy a discutir con usted. Usted tiene cuenta pendiente y mientras esas cuentas no se aclaren, no se me va a mover de aquí, ¿me entendió? A ver, general. A ver, si queréis que te pague la cuenta, voy a llamar a mi hijo, va a venir y te va a dejar un cheque en garantía y te vamos arreglado. ¡Qué va, hombre! Fiesta y anduvo aquí en Viña del Mar. Y sabe una cosa, todos los cheques salieron protestados. No me líe, protesta, que me pongo más alto que loco mapuche, weón. Más encima tenéis nombre de rey mago, weón, Baltasar. Para que se vaya el pesebre, esta Navidad en mi casa se hizo con Gaspar y Melchor, no más. Para que lo tengáis clarito, Sevilla y Maldad. Póngase serio, hombre. ¿Sabe una cosa? Aquí tengo algo pendiente. Tengo un interrogatorio en este momento al cual lo voy a someter bajo juramento. ¡Le hago una foquita también!
¡Cállate! Póngase serio, hombre, ¿quiere? Por favor, ¿eh? No lo veo nada de bien, ¿eh? Le recuerdo que está bajo juramento. Contésteme esta pregunta, general. Su nombre completo. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Oiga, por favor. Segundo trocí. En relación al caso Caravana, ¿usted podría darme el nombre de algún miembro de la caravana? John Wayne. John Wayne. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Tercer otro sí. Sí, sí, sí. Me gusta el sí. Sí, sí, sí. Me gusta el... Oiga, ¿de qué es lo que está hablando, hombre? ¿Qué es lo que es eso del sí? Y vos no tenés idea, Sevilla Valdá, porque nunca viste en Chile. Eso fue... yo llamé a plebiscito. ¿Por qué no te vayas a juzgar a Fidel Castro, que es más cara raja que yo? ¡Ah! Lo tengo en carpeta. Para que sepáis, en Chile hubo un proceso, y hubo elecciones. Y ahí llegó el gobierno de Patricio Elwin. Yo me acuerdo que el pato le decía a todo el país, querida compatriota, se te gobierna de la conciliación. Y le da la mano a toda la gente, oye, parecía charanguista. Y yo creía que este país es un país que estamos conciliando. Después llegó el gobierno de Lalo Junior. Y yo lo conocí, cabro chico, cuando nació con la nariz respingada. Claro, y ahí Lalo Junior siempre decía, yo soy terriblemente entretenido. Yo me opongo a que una mujer sea presidenta de Chile porque va a tener problemas con los miembros del Parlamento. Soy terrible machista. Y soy terrible gracioso. A mí siempre Eduardo Frei me contaba chistes. Me decía, yo soy extraordinario, entretenido. Primer acto, general. A él. Un árbol con una mesalleta. Ya. Segundo acto, el árbol con otra mesalleta. Ya. Tercer acto, el árbol con una cinta de bala. Ya. ¿Cómo se llama la obra? Árbol Schwarzenegger. Terriblemente entretenido. Y después llegó el gobierno del presidente Lago. Así era. Y nunca me voy a olvidar cuando apuntó el dedo contra mí. Fíjense, con el mismo dedo que apuntó los médicos le hicieron el diagnóstico de la próstata. Por donde me capaga. Y ahí el presidente, estuvo bien el presidente Lago la Osaea, cuando le golpeó la mesa a mesa. Se la golpeó bien, golpeó. Y ahí el presidente dijo, la verdad de las cosas, que estamos trabajando en eso para solucionar aquello, ¿verdad? En consecuencia, si Bolivia quiere acercarse al mar, primero tiene que llegar al lago. Y capaz que me acusen de acoso sexual porque pedí relaciones aquí y ahora. Y así voy a ir un proceso. Oiga, ¿sabe una cosa? Con usted no se puede hablar. Ándale. Me retiro indignado. Ándate, ándate, Sevilla Valdá. ¿Por qué no te disfrazáis con el panto a Belén y te vayas a meter al centro para que te saquen la chucha? El gallo me tiene enfermo. ¿Cómo te cuadrás y voy en Londres?
¡Justin! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Gallardea! ¡Ah! Así me gusta. No pierdo la práctica, señores. Si para ese mensaje el goma del otro. Claro, y todo decía que andaba muerto. No, no estaba muerto, andaba de barranda, señores. Que tiene, tengo cuerda para rato. Pásame la cartera hoy, por favor. Yes, sir. Ya, ahí. Fíjese que después de ahí, de la London Clinic, me saldaban a Grover and Priory. Y ahí con una... Y cuando me saldaban a la Grover and Priory, me subo a la ambulancia y ahí me doy cuenta que era una confabulación internacional en mi coche porque el chofer de la ambulancia manejaba a la izquierda. Y todas las señalizaciones Londres a la izquierda, aquí van a fregar, señores. Y así fue. Conche, los lores. Terrible. En la Grover and Priory, fíjense que cuando llego ahí, puros locos, conche, los lores. Había incluso un chileno, un cabro que estaba rehabilitándose por droga. Y se creía ping-pong. Y yo aparecía en el patio de la clínica caminando todos los días así, haciendo mi ejercicio y me cantaba Pinocho es un muñeco de lana y de cartón, se vino desde Chile, está preso por huevo. Y yo lo miré, lo tenía totalmente identificado, pero lo perdoné porque el cabro se estaba rehabilitando por droga y esos cabros merecen consideración. La cartera. No está, mi general. Conche, los lores, ¿dónde la dejaste? ¿Y qué va a pasar ahora? Ya. ¡Corre para ahí, Lore! ¡Yes, sir! ¡Ah! 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 ¡Recógeme el teléfono! ¡Yes, sir! Ya. ¡Ah! Estamos dos. Y después de ahí me soldaban a Virginia Waters. Y ahí Virginia Waters me declara presidente de la Junta, de la Junta de Vecinos, Virginia Waters, por ser el más destacado del barrio. Nunca en la tele habían salido tanto los cabros del barrio. Y yo ahí, Virginia Waters, ya en la mañana, esperando la resolución de los lores y la conche de los lores. En la mañana, para entretenerme, por ejemplo, me dedicaba a chatear. Me paseaba con la chata en la pieza del baño y el baño de la pieza. Sí, yo estoy, a mí me gusta mucho el web. Estoy ahí en internet www.pinocho.30.6. A ver, voy, dígame una cosa, desde que llegaste a Londres, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Chile? ¿Por qué le dicen a usted Tata? Tata es un apelativo que le dicen a los abuelitos aquí en Chile. Dice que a usted le dicen Tata porque cuando se enoja hace ¡Tata, Tata, Tata, Tata! ¡Tata, Tata! ¡Ahí! ¡Yes, sir! No, si es muy confianzuste, ¿no? Y ahí Virginia Waters, fíjense que yo ya me llegaba en visita y había una persona que llegaba todos los días a verme y como buena inglesa llegaba a las 5 de la tarde en punto a tomar té. Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. Cooperativa. Me gusta esa radio porque es vitalicia. ¡Oh! ¡My lady! ¡My Margaret Thatcher! ¡Hello, my lady! ¡Oh, qué gusto de verte tonight! ¡Oh, my Margaret! ¡Oh, gusto! ¡Oh, sit down, Margaret! Do you very punctual the 5 o'clock tea? Oh, Augusto! You ver que tú haber mejorado mucho tu English. Yes, I am in tea, we are. Well, yo también haber mejorado mucho mi Spanish. Oh. Así podremos entendernos mejor. Yes, my God. Well, Augusto, all my family is with you. My brother Edmond is an engineer, and he went last week with 3 women and 3 men to the underground. And you can't imagine, Augusto, all the things. Oh, and then he's passed away. I'm so lonely what now. What should happen?
What chucha happened, my Margaret? No cachando never. Estoy marcando occupation. Oh, Agustín Rimín. Tú no preocuparte, porque yo para tomar 11 citos haberte traído unos empolvados y unos chilenitos. ¿A ti gustarte chilenitos, Agustín Rimín? Sí, pero ¿están a favor o en contra? Oh, a favor, of course. Ah, ya podemos tomarte chile. Oh, pero Augusto, yo encontrarte a ti un poco tenso. Sí, estoy duro. Duro. Augusto, tú no preocuparte porque yo te haré un masajito. Yes. Prepárate, He-Man. Yes. Relax, Augusto. Yes. To center your vibrations. Yes. Relax, Augusto. Relax. Augusto, tú tener unas bolas tremendas. No, la bola la tengo aquí abajo, aquí en el boludo. Relax, Augusto, porque yo te voy a atender muy bien, huechito rico. Yeah. Tendremos un velado pleno, Augusto. Yes. Uy, Augusto. Venga para acá, hijita, ahora que estamos cholos, se fue el boli, aprovechemos. Oh, venga para acá. ¿Qué sucede, Augusto? Venga para acá. Sensual, un movimiento sensual. Oh. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar es una bomba. Para gozar es una bomba. Para bailar es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así, así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, ¡My general! ¡Mi general! ¡My general! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¡Tu esposa! ¡My goodness! ¡Augusto, que me va! ¡Augusto, yo apretando cachetes! ¡Bye, bye! Mi señora, ¿dónde está? Al teléfono. Soy marido. Una que soy marido. Tranquilo. Tranquilo, asustaba. ¡Aló! Sí. Sí. Sí, está todo bien. Sí. Sí. Ya, de hecho. Cualquiera fiesta le hiciera lo que tenía lista para el combate. Cuerpo a cuerpo. ¿Y qué te importa si es soberanía? ¿Y su corazón? Conchelolores, soy confianzú. Voy a aprovechar si tengo algún mensaje, Conchelolores. Usted tiene un nuevo mensaje. Para escuchar, marque 1. Usted tiene 3 nuevas querellas. ¡Conchelolores, no! ¡Esta madre, que no se puede estar tranquilo, bro! ¡Ah! A propósito de querellas, vengo. Sí. Lo veo complicado, general. Ahí, garzón y la concha y los lores. Yo cuando llegaba 1 año, 2 meses detenido en Londres, por culpa tuya me empezaron a gustar los pilapayumos. Y escuchaba todas esas canciones. Pásame el avioncito, güey. ¡Ya sé! La batea. Escuchad. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Ay. Oye, me empezaron a gustar a Silvio Rodríguez. Al final. Todas esas canciones. Al final, el casco. Este viaje en la vida quedará. Nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor.
Oye, pero yo le echaba de vino a Chile y me acordaba de esas cuecas, conche, los olores, y me daban ganas de volverle y me acordaba de los hermanos Campos. Ay, ¿cómo es la lecera hoy? Bueno, era ella así. Parece que fuiste al mismo sauna. A ver, tóquesela de nuevo, maestro. A ver, voy. ¿En caso de guerra mataría a un hombre? Sí, pero en dos noches. Así está la cuestión ahora. Y fíjense que, ¿sabéis qué, garzón? Yo cuando ya estaba detenido en Londres, yo jugaba con este diosito todos los días. Y soñaba con volver a Chile. Y cuando Blair, el que me pintó el Tony en Londres, me dijo, ¿se puede ir? Yo me fui al aeropuerto con Chelolores feliz. Y ahí se compró el refrán que el soldado que arranca sirve para otra batalla. Y ya sale el avión y venía de regreso a Chile en el avión El Águila, avión de la FASH, que se lo regalé a la Teletón porque me subí en silla de ruedas y me bajé caminando con Chilón Lene. ¡Uy, mi marido! Y ahí ya el avión venía cuando el piloto dice, hemos ingresado a territorio nacional. Conche, los lores, yo feliz. Los pasajeros que van al ala izquierda del avión podrán contemplar la cordillera de los Andes y los pasajeros que van al ala derecha del avión podrán contemplar cómo los pasajeros de la ala izquierda contemplan la cordillera de los Andes. El piloto venía más contento que yo, conche, los lores. Y ahí ya el avión iba tomando pista en Pudahuel. Y en la torre del aeropuerto está el chico Saldívar gritando ¡el avión, el avión, el avión! ¡Aterriza! Y ahí me bajo y me voy caminando y no lo podía creer. Y me fui derecho al cajero automático porque venía pato por culpa tuya, semilla de maldad. Y llego al cajero automático, ingreso la tarjeta, retiro el dinero y en la pantalla dice, desea otra operación, time out, weón. Y ahí, eso ha sido todo, señores, día del humor político. Muchas gracias, buenas noches y toda rara. ¡Viva el humor político! El aplauso cariñoso para el Palta Malende y su último Café Concert, el humor político de un artista nacional que esta noche tuvo éxito en Viña del Mar. Lo suyo es hacer reír y nos ha hecho reír de buena gana esta noche. No sabe lo importante que es tener éxito en la Quinta Vergara, es asegurar un año de trabajo, es tener una proyección de familia. Es tener mucho más. El humor de esta noche, el humor de el Palta Meléndez ha estado con nosotros. Tenemos que seguir avanzando, definitivamente. Piensen que esta es una obra de teatro. Es parte de un café concert que ha mostrado esta noche el Palta en este escenario. Vamos a invitar al Palta una vez más. Juan Carlos. Felicidades. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Hola, Miriam. Les quiero contar que esta tarde el Palta se dio una vuelta por toda la Quinta Vergara. Quería conocer qué público le esperaba. Durante muchos meses estuvo sin trabajo. Y esta noche ha sembrado. Bueno, yo quiero agradecer la altura de mira de poder tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de las cosas que suceden en el país. Ha costado muchos años este trabajo y que me logren entender que este género también vale, este género del humor político, y que Chile crezca y madura con este tipo de humor. Muchas gracias, Quinta Vergara, gracias Antonio por la confianza de Canal 13. Muy bien,
Nadie te va a despedir con patadas en el día de hoy. Esta noche, el aplausómetro indica que hay antorcha de plata para Palta Meléndez. Pasaron los nervios del comienzo. Así es. Bueno, y queda algo para despedirnos, algo de humor. ¿Y ya? Cortito. Cortito, sí, porque estuve más largo que... Sí. Ya. Y ya. Algún día. Sí. Gracias, chiquillos. Oye, y un aplauso a este elenco maravilloso que me ha acompañado por años en la London. Bueno, nos vamos a reír de otra cosa. Fíjense que hoy día con... Porque años atrás nosotros teníamos 5 canales de televisión o 4, hoy día tenemos más de 90 canales con este asunto del cable y vemos el Discovery Channel y vemos estos reportajes, el History. Fíjense que en el oeste americano había un fuerte de la séptima caballería en pleno oeste y rodeado de 5.000 indios. Y urgió el corneta. Corneta, corneta. Y urgió ese ataque de indios. Y empiezan los rifles, los Winchester. Y parten los soldados al cuarto de munición y se dan cuenta que la pólvora estaba mojada y urgió. Y no andaba un chileno ahí infiltrado. Dice: tranquilo, cabro, tranquilo. Ya que no tenemos bala, apunten a los indios y griten: rifliti, rifliti. Y van a empezar a caer indios como locos, mira. ¡Cáchense! ¡Rifliti, rifliti! ¡Pum! Y no cae muerto el jefe. ¡Rifliti, rifliti! Y empieza la gritadera. ¡Rifliti, rifliti, rifliti, rifliti! Y empieza el ataque indio. ¡Rifliti, rifliti, rifliti, rifliti! Los indios empiezan a saltar el fuerte y el chileno dice: ¡griten, sableti, sableti! Y van a empezar a caer cabeza. Y saca el sable. ¡Sableti, sableti, rifliti, rifliti, sableti, sableti, rifliti, rifliti! Y de repente una tremenda explosión en el portón del fuerte y entra un indio corriendo. Tanqueti, 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 tanqueti. Muchas gracias, chiquillos. Un chiste para los niños. Muchas gracias. Gracias por el cariño y gracias por la consecuencia. Gracias, Paita. Buenas noches, Quita de Gara. Bendecida tu antorcha de plata, que representa todo el cariño del público de la Quinta Vergara por tu talento, porque no traicionaste tu destino. Así pasamos un buen momento con el Palta Meléndez.